Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Cero Tolerancia a la Corrupción en Puerto Rico, Política de Fiscalización. Antes de dar inicio a la dinámica de participación, durante la presentación, el público podrá realizar
sus preguntas o consultas en el señor del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias, Gina. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la más cordial bienvenida a esta secuencia de conferencias magistrales programadas para el mes de octubre, denominado Conferencias Magistrales de la OLACEF en el Control Gubernamental, en donde expositores de diferentes entidades fiscalizadoras superiores de la OLACEF vienen compartiendo sus conocimientos y experiencias con todos nosotros en temas relacionados al control gubernamental, gestión pública, innovación, tecnología, participación ciudadana, agenda del 2030, entre otros, coadyuvando con ello en el perfeccionamiento de la comunicación sobre el control externo, cultura organizacional orientada al uso eficiente de los recursos públicos y propiciando al mismo tiempo la participación de la sociedad y otros interesados en el tema de buena gobernanza. El día de hoy desarrollamos la conferencia magistral denominada Cero Tolerancia a la Corrupción en Puerto Rico, Política Pública y Labor de Fiscalización, la cual estará a cargo de la Contralora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la señora Yasmín Valdivieso Galip, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecemos que comparta este espacio de conocimientos con nosotros. Asimismo, agradecemos a todos los que nos acompañan esta noche y nos volvemos a encontrar en el bloque de preguntas. Muchas gracias. Adelante, Gina. Política pública y la de fiscalización, la misma que estará acá actualmente Contralora de Puerto Rico. Posee un bachillerato en administración de empresas con concepto en contabilidad en George University en Washington, contador público autorizado en Puerto Rico. En 1993 fue nombrada subsecretaria del Departamento de Hacienda, donde era responsable, entre otras cosas, de todos los aspectos del área de rentas internas y elaboración de varias leyes fiscales y de desarrollo económico de Puerto Rico. Era la persona enlace con la Oficina del Contralor de Puerto Rico y con la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Por invitación del Contralor General de los Estados Unidos, forma parte del Domestic Working Group. Este grupo reúne a varias personas responsables de auditar las finanzas gubernamentales para aunar esfuerzos y realizar acuerdos colaborativos que mejoren la fiscalización del gobierno. Es miembro de la Asociación Nacional de Auditores Estatales, Contralores y Tesoreros de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores y de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, en donde forma parte del equipo de seguimiento de la resolución de género y transparencia en la fiscalización superior. En Puerto Rico es parte del grupo anticorrupción, donde trabaja con las agencias fiscalizadoras, tanto locales como federales. Su enfoque como contralora es cumplir con los más altos preceptos de pulcritud y de honradez en el desempeño como servidora pública. Puede empezar con su ponencia. ¿Me escuchan? Sí, un poco entrecortado. Sí, ahora sí. Okay. Desde nuestra pequeña isla de Puerto Rico que queremos tanto, les envío un muy caluroso y afectuoso saludo a todos los compañeros que laboramos en la oficina del Contralor de los del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Agradezco muchísimo esta oportunidad de compartir este rato con ustedes, hablar un poco de lo que es la Contraloría de Puerto Rico y el cual nosotros funcionamos. Déjenme compartir. ¿Ustedes están viendo la presentación? No sé si la pueden ver. No, aún no.
¿Pueden ver la presentación o no pueden ver? No, todavía no. Ok, es que cuando me tumbó, me quitó, me sacó todo un momentito. Qué desastre, ya ven que soy un cero tecnológicamente en un mundo donde sin la tecnología no somos absolutamente nada. Claro, en la parte inferior está el botón que dice compartir. Sí, lo que pasa es que la tengo que buscar porque me la cerró completa. Déjame. Yo empiezo a hablar y después les voy pasando para no que no sigan perdiendo mucho tiempo. En el esquema legal de Puerto Rico, la posición que yo ocupo fue creada dentro del artículo 3 de la sección 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Constitución pone una responsabilidad a la persona que llena el puesto y nos pide que fiscalicemos todos los ingresos, las cuentas y los desembolsos del Estado, de las agencias, las instrumentalidades y de todos los municipios para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Debemos rendir informes anuales y todos aquellos informes especiales que les sean requeridos de la Asamblea Legislativa. En el esquema nuestro, nuestro gobierno está dividido entre la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Nosotros somos parte de la rama legislativa, que es de donde se fiscaliza al gobierno. Cuando se aprueba la Constitución el 25 de julio, también entonces se aprueba la ley número 9 del 24 de julio de 1952, que es la que crea la oficina que tiene las responsabilidades constitucionales de operar y de fiscalizar los fondos públicos. Aquí ya puedo, déjame ver si aquí puedo partir. ¿La ven? Sí, pero tiene que ponerlo en pantalla completa, en la parte inferior, lo que parece una... Sí, en la copita. Ah, correcto. Sí, la copita. No, estamos viendo un correo electrónico. Perdone. Ahí. ¿Ya? Estamos visualizando su correo electrónico. Pues no sé porque yo tengo mi, yo no lo estoy viendo. ¿Ustedes no ven la presentación? No, es el correo. Ah, es ahora sí, pero está a un lado. Ahora sí. ¿La presentación o yo? Ahí. Sí, ahora sí. Ok, cuando hagan la evaluación, ya saben, me ponen un cero en la parte tecnológica. Como les dije, la Constitución del Estado Libre Asociado es la que crea la posición de Contralora y es la ley número 9, según enmendada, de 1952, la que crea la oficina. En el 2004 se aprobó una ley acá en Puerto Rico que tipifica como delito grave la obstrucción a una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, porque
no sé si es porque somos latinos o qué, nos creemos que no importa lo que diga la Constitución, podíamos obstruir, detener, alargar lo que era el tiempo de las auditorías, y de ahí que se apruebe esta ley número 37 de enero del 2004, que dice que toda persona, funcionario público o privado, que voluntariamente retrasara, obstruyera o impidiera una auditoría o investigación que lleve a cabo la oficina, o cualquier funcionario designado por este, cometerá delito grave y convicta que fuere, será sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de un año o una pena fija de multa de $5,000 o ambas penas a discreción del tribunal. De mediar circunstancias atenuantes, la pena de reclusión podrá ser reducida hasta 6 meses y un día. O sea, que aún cuando le coja pena a la persona, todavía tiene que cumplir 6 meses de cárcel cualquier persona que se encontrare culpable de esta ley. En el 1988, ya para esa época, y por ciertas cosas que habían pasado aquí en Puerto Rico, se crea en el 88 lo que se llama el panel sobre el fiscal especial independiente. Se crea esa ley, se aprueba. ¿Por qué? Porque ciertos referidos de funcionarios, de altos funcionarios, ay, perdón, ciertos referidos que se habían hecho al secretario de Justicia a través de los años, se quedaban en nada. Y claro, es que era muy difícil para un secretario de Justicia o, como ustedes le llaman, un ministro de Justicia, el tener que trabajar o irse en contra de un compañero de trabajo. Y de ahí que se crea esta oficina sobre el panel sobre el fiscal independiente, que es el que entonces, de un referido, ya sea del Departamento de Justicia o de la Oficina del Contralor, ellos van a investigar y asegurarse, estos ex jueces, de hacer una investigación que se pueda considerar una investigación independiente, donde el cariño, la relación que pueda haber entre ese secretario de Justicia y el otro miembro del gabinete no tenga nada que ver. Y de ahí que esa investigación que le puede adelantar el secretario de Justicia y enviársela al panel, el panel recoge eso que recibe, de nuevo, ya sea del Departamento de Justicia o de nosotros, y ellos llevan a cabo la investigación que ellos entienden con sus propios fiscales. Hasta ahora han habido muchísimos casos que los ha llevado el panel en balance. No siempre han salido victoriosos con sus acusaciones, pero ciertamente se le da cierta independencia a las acusaciones de los funcionarios. Ese año del 2000, en el 2004, también en el Departamento de Justicia, y para darle como más fuerza a lo que es la Oficina del Contralor y lo que trabaja la Oficina del Contralor, se crea la ley número 205, que enmienda, que crea dentro del Departamento de Justicia la Oficina de Asuntos del Contralor en el departamento. En el artículo 49 de esa ley 205, dice que las funciones de la Oficina de Asuntos del Contralor en Justicia son instar y procesar las acciones criminales que surjan o correspondan como resultado de nuestras intervenciones, y brindar la colaboración a la Oficina del Contralor durante los procesos investigativos que este lleve a cabo. ¿Qué pasa? Nosotros en Puerto Rico, no sé si ustedes están conscientes, estamos en quiebra. No, el gobierno no tiene todos los recursos para operar. Y desde ese punto de vista, esa oficina
que era exclusivamente para atender única y exclusivamente los referidos que nosotros hiciéramos y colaborar con nuestra oficina, de repente, pues, al tener también unos recursos monetarios asignados a ella, le dan más responsabilidades a esa oficina, y entonces ahora no es solo la oficina de asuntos del Contralor, también atiende cualquier otro caso de integridad pública, aun cuando no sean referidos nuestros. Según pasa el tiempo, y ustedes lo saben muy bien, que hoy podemos tener unas leyes que nos sirven, y según va pasando el tiempo, las necesidades pues van cambiando, y en la ley número 2 del 2018 se declara como política pública en Puerto Rico la cero tolerancia a la corrupción. En esta ley, la ley número 2 del 2018, recoge en una sola legislación el código de ética para contratistas y suplidores en el gobierno, recoge también los mecanismos de protección contra represalias por denunciar actos de corrupción, las acciones civiles que puede tomar el Estado contra cualquier persona natural o jurídica que incurra en acciones u omisiones negligentes, culposas o ilícitas en menoscabo del erario. Se establece un registro de personas convictas por corrupción y se crea por ley lo que se conoce como el Grupo Interagencial Anticorrupción. En esta ley, nuevamente, lo que hace es recoger legislación que ya estaba suelta en diferentes lugares para tenerlo en un solo lugar, para darnos también muchísima más fuerza. Y crea este grupo anticorrupción, que créanlo o no, ya era un grupo de trabajo que nosotros habíamos conformado desde el año 2009. La idea había sido del contralor anterior, el CPA Manuel Díaz Saldaña, y habíamos comenzado las reuniones en el 2010. En aquel momento éramos solo las personas de la oficina de la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, la presidenta del panel sobre el fiscal especial independiente, esta servidora, el secretario de Justicia, y se invitaba a esas reuniones a las autoridades federales. Todo el que conoce Puerto Rico sabe que nosotros formamos parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Y aunque en el día de hoy yo solo le estoy hablando sobre la legislación y lo que es nuestro, netamente nuestro, lo cierto es que en Puerto Rico nosotros estamos sujetos al cumplimiento de todas las leyes federales. Y de ahí que el gobierno federal está representado en Puerto Rico en sus diversas etapas y también en las de fiscalización, como lo es el FBI, las oficinas de los inspectores generales de los departamentos grandes del gobierno federal, y tenemos también nuestro fiscal federal para el distrito de Puerto Rico. Ese grupito que nosotros teníamos, que era muy informal, pero que trabajaba muy bien, la realidad es que trabajaba también, que se decidió poner en ley, pero cuando se crea en esta legislación, entonces se le añade a otros miembros al grupo anticorrupción, y de ahí que, por ejemplo, está el comisionado del negociado de la policía, se trajo a la inspectora general del gobierno de Puerto Rico, se trajo también al secretario del Departamento de Hacienda, del Departamento de Justicia, el presidente del panel sobre fiscal especial independiente, el contralor, y la oficina de ética. De ahí que también entonces invitamos a los representantes del gobierno federal en el área de fiscalización. ¿Cuáles son nuestras funciones? Nuestras funciones son el asegurar una adecuada comunicación y cooperación interagencial en todos los esfuerzos anticorrupción. Yo no sé si a ustedes les pasa, y esto es un comentario, que muchas veces estamos tan envueltos en nuestro propio trabajo, todos tenemos esta responsabilidad de fiscalizar, y somos muy celosos con el trabajo que hacemos.
Y no es hasta que comienza el grupo informal y ahora el grupo formal anticorrupción, que nos damos cuenta que muchas veces estamos investigando lo mismo. ¿Y por qué en un gobierno donde los recursos no son tantos, donde todos tenemos nuestras cosas positivas y en algunas cosas, por ejemplo, el gobierno federal tiene acceso a una información que nosotros no se nos hace imposible o tendríamos que ir a un tribunal para poder acceder, ellos con un botón la tienen? Y de ahí que estas reuniones nos sirven para asegurarnos de que si más de una de las agencias está investigando a la misma persona, que se aunan los esfuerzos y podemos ser no solo mucho más eficientes, podemos hasta presentar mejores casos en corte. Así que entre nuestras funciones está asegurar la adecuada comunicación y cooperación, colaborar con la Oficina de Ética Gubernamental en todo esfuerzo dirigido a prevenir y erradicar la corrupción, mejorar la habilidad del gobierno para recibir información sobre posibles actos de corrupción y fortalecer los procesos para evitar la impunidad. El presidente o dentro de la ley, la persona que está a cargo de este grupo anticorrupción es el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental. Entiendo y por lo que conozco, hay muchas contralorías donde esa responsabilidad de la parte ética, de los informes financieros de los funcionarios y de la parte de fiscalización están en un mismo lugar. Nosotros eso lo tenemos separado. Quiero darles un ejemplo, y como perdimos tanto tiempo con mis problemas tecnológicos, quiero darles un ejemplo sobre el caso de fraude en la superintendencia del Capitolio. El Capitolio es lo que es nuestra legislatura, donde está nuestro Senado y nuestra Cámara de Representantes. Nosotros estábamos haciendo llevando a cabo una auditoría, y se encontró que en la oficina de superintendencia, que es el que se encarga de la infraestructura, más que nada de mantener estos edificios de mármol que tienen décadas y décadas, que son viejos, que están frente al mar y el salitre los daña, tienen la responsabilidad de asegurarse de que se mantiene todo en orden, aparte de que cada vez que hay un cambio de gobierno, pues hay que cambiar oficina, etcétera, 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 y eso es lo que ellos hacen. Pues nuestros auditores, en colaboración con, ustedes creo que han oído, nuestra División de Análisis de Datos Forense Digital y Desarrollo Tecnológico, pudimos encontrar evidencia de un fraude cometido a través del otorgamiento y la administración de contratos para la remodelación de oficinas legislativas. Los cargos se radicaron por el Departamento de Justicia en el 2014 y el fraude consistía en la falsificación de cotizaciones de alegados competidores para dar la impresión de que hubo competencia y otorgar las órdenes de servicio a favor de un matrimonio de contratistas, la doble y triple facturación por los mismos trabajos y la certificación de obras no realizadas. El resultado de esta investigación y del caso que estuvo pendiente hasta el otro día, quiero decirles que fue esta semana pasada que finalmente se finiquitó el caso, y el resultado fue la declaración de culpabilidad de 5 exfuncionarios públicos y 2 ciudadanos privados. Este fue un caso bien triste porque las muchachas de la oficina, las auxiliares, etcétera, ya se habían hecho amigas del contratista, y cuando llegaban las cotizaciones, ellas las veían, llamaban al contratista, le decían, mira, este cotizó tanto, él le decía, cambia la mía, y ellas mismas desde las oficinas de la superintendencia hacían los cambios a las cotizaciones del contratista, y de ahí pues que siempre se llevaban las cotizaciones, era lo que se llevaban los trabajos.
la detección del fraude. Este es el caso, este es otro caso que nosotros llevamos a cabo. Este fue un caso bien importante para nosotros y este se trabajó, el de la superintendencia lo trabajamos con el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Este otro caso, que es de fraude en el programa de tutorías del sistema de educación público, este fue un caso que se llevó por la oficina del fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, porque el Departamento de Educación estaba rindiendo unos servicios con unos fondos federales que se le habían asignado al departamento para que diera estas tutorías después de horas de escuela a estos muchachos que necesitaban mejorar la auditoría. En la auditoría se hizo la evaluación sobre el uso de esos fondos del programa de servicio educativo suplementario, que eran fondos federales. Durante el examen se pudo identificar que supuestamente habían estudiantes tomando tutoría que no residían ni en Puerto Rico, pagos por servicios no rendidos, la falsificación de asistencias manuales y biométricas de estudiantes que se habían transferido de escuela y falsificación de documentos. Esto fue muy triste porque a las primeras personas que el gobierno federal arrestó, entre las primeras había 35 maestros. Esta investigación se llevó a cabo por nuestra oficina, que fuimos los que encontramos lo que estaba pasando. Trajimos al FBI, trajimos a la oficina del inspector general del Departamento de Educación de aquí de Puerto Rico para terminar la investigación. Y fue muy triste porque a los maestros, este trabajo se le dio y se contrató a varias compañías. Ellos solo podían cobrar por aquellos estudiantes a quienes le dieran la tutoría. El Departamento de Educación era su mejor intención de que no se robara ni se perdiera ningún dinero y se le ocurre poner este sistema biométrico donde el estudiante, para antes de tomar la tutoría, tenía que firmar con su huella digital para poder probar que había estado en la tutoría y que pudieran cobrarla. Desgraciadamente, y como a los maestros se les pagaba y se les hacía un pago basado en el número de estudiantes a los que atendían, desgraciadamente llegó el momento donde los maestros, los mismos maestros, tuvieron que aceptar que ellos pagaban biométricamente por estudiantes según los dedos de su mano. O sea, que ellos podían estar firmando asistencia con este dedo para Antonio, con este para Pedro, con este para Juan. Y fue un momento, de nuevo, de mucha rabia, pero a la misma vez también de mucha tristeza, el pensar que estas personas que están a cargo de la educación de nuestros hijos, que están a cargo de hacer de nuestros hijos unos adultos inteligentes, competentes, de repente se hubieran bajado al punto donde ellos estaban prestando sus dedos para firmar, cosa de que le pudieran pagar por esa tutoría. Ese fue un caso muy triste, muy triste. Los primeros tres casos bajo la ley federal se acusó bajo fraude. Las otras compañías que estaban haciendo también no solo el mismo tipo de fraude, pero tal vez sobrefacturando o facturando doble o tres veces por lo mismo. En las leyes federales, cuando tú acusas criminalmente, pues tú acusas para llevar a alguien a la cárcel. Cuando tú acusas bajo el modo civil, por la parte civil, tú puedes recobrar hasta tres veces la cantidad del dinero que se robó. Y de ahí que Fiscalía Federal en su momento lo que decidió fue, bueno, vamos a llevar las tres compañías más grandes por el lado criminal y todas las demás se llevaron para poder recobrar los fondos que se habían robado. Este otro caso de los exrectores de la Universidad de Puerto Rico, estábamos auditando en la universidad, en el recinto de Arecibo, y se estaba viendo todo lo relacionado con siete talleres
que realizó la División de Educación Continua y Estudios Profesionales de la Universidad para maestros del Departamento de Educación. Estaban tratando de capacitar a los maestros del Departamento de Educación y habían conseguido este contrato para llevar a cabo esto. ¿Cuál fue el esquema? Los funcionarios de la UPR de Arecibo y de tres hoteles donde se llevaron a cabo estas funciones se pusieron de acuerdo para ocultar gastos incidentales e indebidos por $35,000, los cuales fueron extravagantes, excesivos, innecesarios y ajenos a la función pública. Estos son personas, nuevamente, que están, se contrata de la Universidad de Puerto Rico, que son responsables de formar al futuro de Puerto Rico, a nuestra juventud, que de alguna manera, porque es que no tienen conciencia o se les olvida su responsabilidad. Aquí se inventaron con los hoteles, lo que hacía era, en Puerto Rico, tú no puedes pagar con fondos públicos bebidas alcohólicas y nada que sea extravagante. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo y lo que hacía era que creaban, como si hubiera otro visitante en el hotel, y creaban esta reservación para cargarle a esa reservación todos los gastos que técnicamente no se podían pasar ni reembolsar por el gobierno de Puerto Rico. Y claro, después de que eso se llevaba, el mismo hotel tenía que cambiar la presentación. Así que aquí había, de nuevo, del lado de la universidad y del lado de la empresa, de la empresa privada. En el caso este, el concepto, porque también compraron perfumes, ropa en hoteles, las bebidas alcohólicas, servicios de spa, la estadía en fechas anteriores y posteriores a los talleres, celebraron cumpleaños, como si el gobierno de Puerto Rico estuviera regalando dinero. Tres rectores de la universidad también fueron acusados por malversar fondos en este proyecto que se llamaba Crece 21. ¿Cuáles son los beneficios y perjuicios de la legislación en la labor de fiscalización que llevamos a cabo? Cuando nosotros trabajamos con toda esta legislación, que yo no creo que necesitemos más legislación en Puerto Rico, nuestra legislación y nuestro gobierno ofrece protección a las personas que denuncian actos de corrupción. Se lleva un mensaje a los servidores públicos de que no habrá impunidad si cometen delitos contra el erario. Promovemos la entrega de la información y los documentos que solicitan los auditores. Limita las facultades de la oficina, eso sí, y el tiempo en que se auditan las transacciones. Y existe una dependencia de otras agencias para el procesamiento de los casos de corrupción. Esto es algo que siempre nos frustra en el sentido, y no necesariamente es frustración, porque podemos reconocer que los recursos son limitados en otras agencias también. Pero si ustedes ven cuando se refieren los casos, no todos se atienden, y yo lo puedo entender. Yo no mando en el Departamento de Justicia, yo no me mando en la oficina del fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, y ellos tienen que escoger cuáles son sus batallas. Y de ahí que no todos los casos que referimos llegan a donde nosotros nos gustaría. Pero sí, ahora también con este grupo anticorrupción, pues tratamos de dar lo mejor y tratamos de llevar y hacer la labor fiscalizadora más importante para obtener y sacar de circulación a estas personas que no merecen estar trabajando en el gobierno. Nosotros, a través de los años y también como en lo que es toda nuestra vida, uno crea unos esquemas y según va pasando el tiempo, vamos mejorándolo. Nosotros en la oficina, cuando recibíamos querellas, las enviábamos, no teníamos muchos recursos y las enviábamos a los auditores
para que cuando auditaran las revisaran. En el 2013-2014 creamos la oficina de querella, que con un grupo bien limitado de personas, pues revisaban las querellas y si había algo muy importante, pues las investigábamos en ese momento y no esperábamos a que se llevara a cabo la auditoría, porque hay cosas que o las investigas ahora o después pierdes. Y de ahí que se crea primero la oficina de querella. Y este año creamos, con los recursos que teníamos, que eran los mejores que teníamos en la oficina, se crea la división de investigaciones especiales, donde pasamos a esos investigadores de querella de esta oficina, pasamos a nuestros investigadores con más experiencia y que investigaban aquellas cosas que se encontraban en las auditorías, los pasamos a esta división para concentrarnos en lo que es la investigación del fraude. Aunque los números parezcan, tal vez no se vean tan altos, también recuerden que estamos trabajando en un periodo de pandemia, un periodo de donde pues, el trabajo se está haciendo remoto. Pero les presento aquí las situaciones referidas a otras agencias gubernamentales. En los años fiscales 2019-2020, en el año fiscal 2020, aún con habiendo empezado la pandemia, se refirieron 11 casos. Y seis, unos son para la Oficina de Ética Gubernamental y otros para el Departamento de Justicia. Parece poco, pero no lo es. Muchas veces, hay ciertas cosas que las podemos detener en la fase administrativa. De nuevo, nosotros no mandamos en otras agencias, así que dependemos de las prioridades que puedan tener los directores, los secretarios de estas otras agencias, porque nosotros hacemos el trabajo de auditoría, hacemos el trabajo de la investigación, pero dependemos de estas otras agencias para que se lleve a cabo el proceso judicial, si se va a llevar. Nuestra oficina tiene como norte el colaborar y fortalecer las investigaciones con otras entidades fiscalizadoras para poder así defender el uso legal y correcto de la propiedad y de los fondos públicos. He tratado de hablar lo menos posible, cosa de no tomarles demasiado tiempo ahora que por todos estos problemas técnicos, no sé si tengan más dudas. Me da muchísima pena porque el que me conoce sabe que yo puedo estar hablando toda la noche. Reconozco que es tarde y me hubiera gustado poder hablarles de otros casos y poder añadir en cada una de estas cosas que les expliqué, pero ciertamente respeto la hora y el tiempo de nuevo que perdieron con los problemas técnicos. Gina, no sé si entonces tú entras ahora. Agradecemos a Yasmín Valdivieso Galí por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público, las que serán presentadas por el señor Miguel Báez Vargas, Escuela Nacional de Control. Gracias, Gina. Contralora Yasmín, en principio, muchas gracias. Disculpe que siempre suceden estos temas, así que como usted lo dice, son temas técnicos, ¿no? Que nos pasa a todos y bueno, yo creo que todos siempre comprendemos desde cualquier ámbito de donde suceda, comprendemos perfectamente. Más bien, felicitarla por la exposición, por la claridad en la cual ha enfocado los temas, ¿no? Y yo voy a pasar a recopilar algunas preguntas que nos hacen. En términos de prevención, ¿no? Me preguntan, ¿cómo Puerto Rico está
planificando, ¿no? Ejecutando algunas acciones de fiscalización, ¿no? Para no justamente encontrar estos males de la sociedad, ¿no? Post que se ejecutan, ¿no? Y tratar de prevenir o recomendar previamente algunas acciones correctivas. ¿Cómo Puerto Rico está manejando estas estrategias? Mira, yo me tomé, cuando yo llegué, me tomé la responsabilidad, me la eché encima. Y aunque había ciertas leyes que nos requerían que diéramos ciertos adiestramientos a funcionarios, a los funcionarios electos en las elecciones, y a los funcionarios que se le diera un día de adiestramiento cuando comenzaran sus labores, estos funcionarios son los que nombra el gobernador y tienen que pasar por el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Y nosotros dábamos adiestramiento, pero yo me di cuenta que nosotros dábamos un adiestramiento y ahí como que lo dejábamos. Parte de los recursos que tenía, y busqué los mejores recursos que tenía para empezar a dar adiestramientos que fueran más específicos, porque cuando tú hablas las generalidades y la ley requiere esto y la ley requiere lo otro, pues muchas veces tú puedes aprender, pero no necesariamente estás haciendo un cambio. Y nosotros cambiamos esa filosofía de dar adiestramientos generales a llevar los adiestramientos a las entidades. Y empecé a vender los adiestramientos como si yo cobrara por ellos, y no cobro ni un centavo por los adiestramientos que nosotros damos, aun cuando no son requeridos por ley. ¿Y qué hacemos? Cuando vamos a una entidad, nos buscamos a los auditores, nos buscamos las auditorías anteriores, y en lugar de hacer un adiestramiento general, nos vamos directamente a lo que hace esa entidad, los errores que han cometido en el pasado y cómo no hacerlo. De nuevo, entiendo yo que hemos sido mucho más eficaces de esa manera, y porque al personalizarlo la gente entiende qué es lo que tiene que hacer. Desgraciadamente no siempre, y desgraciadamente lo vemos, que no siempre la mejor persona o la más preparada es la que está ostentando una posición de mucha responsabilidad. Y no estoy hablando de los secretarios, no estoy hablando de los ministros, no estoy hablando de los directores ejecutivos, estoy hablando del director de finanzas, estoy hablando de un preinterventor, que ellos entienden que pueden hacer el trabajo, pero no tienen la menor idea de cómo llegarlo a hacer. Así que del área de prevención, para mí es importantísimo. Siempre se dice que el desconocimiento de la ley no es razón para no cumplirla. Oye, pero qué fácil se hace si conoces la ley, qué fácil se hace si sabes cuál es tu trabajo. Y de verdad que nos hemos comprometido a dar adiestramiento y adiestramiento específico, y no solo los generales. Hemos visto que hay dinero que se pierde mucho en la contratación gubernamental, y de ahí que junto con la, yo no les conté a ustedes, pero con la Junta de Supervisión Fiscal que nos impuso el gobierno federal hace unos años, logramos el que los adiestramientos sobre la contratación en Puerto Rico se hicieran obligatorios. Y estamos yendo, dando adiestramientos semanales ya a los municipios, a las unidades. Si nos piden que se lo demos a los contratistas, se los damos también, porque de nuevo lo que el funcionario debe saber, lo debe saber, pero también el contratista debería estar aware de qué es con lo que tiene que cumplir. Y en lugares como el Senado de Puerto Rico, en agencias grandes, nos han pedido y solicitado que demos los adiestramientos a los contratistas para que ellos se atengan y después no vengan con la excusa: ah, yo no sabía que eso era así, yo no sabía que eso era lo que había que cumplir. Y de ahí espero que eso surta cierto efecto de alguna manera surta efecto en esta lucha contra la corrupción que tenemos. Muchas gracias, Contralora. Es verdad, ¿no? O sea, yo creo que un funcionario público, un servidor público, ¿no? Bien instruido, o sea, sabiendo realmente sus funciones, porque además es su obligación. No, o sea, no está contemplado el decir yo omití, no, o sea, yo me confundí, o
porque, o sea, es parte de nuestras obligaciones el conocer nuestros procedimientos, nuestras funciones, ¿no? Y en ese sentido hay una pregunta, porque ¿cómo es que uno puede detectar, ¿no? Uno, ¿cómo puede detectar? Porque mencionó todo este tema de las auditorías forenses, ¿no? Y los fraudes financieros. Aquí la pregunta es puntual, ¿cómo se organiza ahí en Puerto Rico este tipo de intervenciones? Mira, nosotros comenzamos, y de nuevo, esa es nuestra función más importante, que es la de fiscalizar. Yo creo que de las cosas más importantes que tengo que reconocer es el grupo de trabajo que tengo en la oficina del Contralor y la preparación de mis auditores. Y está en mis hombros la responsabilidad de asegurarme no solo de que reciben los mejores adiestramientos, sino que los recursos que necesitan hoy en día lo tienen a su mano. Yo no podría adiestrar a todo el mundo en todas las técnicas y en cada tipo de aplicación, pero si entonces tú creas un área como la nuestra, análisis de base forense, análisis, sí, de base por ese digital, y lo especializa, y esas personas ayudan al auditor en el análisis de esas bases de datos, porque ahora, gracias a Dios, ya no tenemos que estar mirando cajas y mirando resmas de papel para encontrar algo. Nosotros tenemos y hemos asignado a los auditores todas estas aplicaciones tecnológicas que ayudan a detectar ya sea todas estas banderas rojas diciendo, mira, estos pagos se están haciendo, aparecen más de una vez, etcétera, etcétera, etcétera. Y ciertamente yo creo que eso nos ha ayudado. Claro, todavía falta, y en eso es que yo dependo de mis auditores, porque podemos tener todas estas aplicaciones que de repente, después de que ha hecho, que la hemos puesto a correr, de repente se nos levantan 12 banderas rojas. Ok, si mi auditor no tiene juicio profesional, o si mi auditor no tiene la experiencia suficiente, pueden levantarse 100 banderas. Y si ellos no se sientan a mirar y a determinar cuál de ellas, porque no todo siempre hay que, o como auditores no podemos ver el 100% de las transacciones. Tenemos que usar nuestro juicio, nuestro conocimiento de la unidad donde estamos auditando, para poder determinar, óyeme, esto sí es un problema, este tal vez no, déjame mirar por encima. Y volvemos, dependemos de un grupo de trabajo que esté completamente comprometido con la labor que haga, que se hagan responsables del trabajo que tienen que hacer. Le damos todas las herramientas, ya sea en conocimiento y tecnológicas, para hacer su trabajo, pero sobre todas las cosas, es no sentirse ellos otros funcionarios públicos, es que sientan sobre sus hombros la misma responsabilidad que siento yo de que a Puerto Rico la única manera que podemos echarla adelante es si cada uno de nosotros da lo mejor de nosotros para sacar a estas personas que no le hacen bien a nuestra isla ni al futuro de nuestra población. Gracias por la pregunta y por la reflexión, ¿no? De que cada uno debe asumir su responsabilidad al 100%, ¿no? Y llevarla con esa pasión, con esas ganas, ¿no? Y hacer nuestros trabajos. Una última pregunta, señora Contralora, por favor. Nos preguntan, ¿es posible el levantamiento de la información secreta, bancaria, financiera de algún investigado por parte de la institución, de la Contraloría, como procedimiento de investigación o como indicios de búsqueda? Y también nos preguntan, para completar y terminar la pregunta, nos preguntan, ¿qué tanto se parece el sistema del rol fiscalizador en Puerto Rico con el de Estados Unidos? ¿Tiene alguna similitud, digamos,
es como tener una casa matriz y ustedes van cada vez alineándose a estos, a esas estrategias. ¿Cómo se maneja eso? Ok, son muchas preguntas a la vez, si se me queda alguna me dice. Voy a empezar por la última. Sí, nosotros nos parecemos mucho a otra, a diferentes agencias fiscalizadoras, porque de nuevo tenemos la misma responsabilidad y es auditar el buen uso de la propiedad y de los fondos públicos. Lo que nos hace mucho más parecidos al sistema americano es que en el 2016 aprobaron, y de nuevo nosotros nos debemos a las leyes que se aprueban. Nosotros trabajábamos con las normas, unas normas de auditoría que eran muy nuestras, que eran un poquito de cada cosa. En el 2015 estábamos trabajando con las normas internacionales, con la ISAI, estábamos a punto de incluirlas en la, o sea, que aceptarlas como nuestras normas de auditoría. Y en diciembre del 2015 y comenzando para el 2016, nos requiere la legislatura y el gobernador firma esta ley que nos requiere que trabajemos bajo las normas que se conocen como la Yellow Book, que son las normas de auditoría escritas por la oficina, por el Government Accountability Office, que es la oficina del Contralor de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo siempre me he quedado, y ya llevo 11 años en mi puesto y pudimos hacer dos o tres auditoría, aunque nos parecemos mucho, tenemos las mismas bases, las mismas normas. A mí me gustaría que nuestra oficina pudiera hacer más lo que se conoce como los performance audits, o sea, que no vayamos nosotros. Dentro de la Constitución se habla de fiscalización, y por la fiscalización en los últimos 60 y pico de años siempre se ha atendido que nosotros hacemos auditorías de cumplimiento. Yo entiendo que un gobierno, aunque son importantísimas para asegurar el cumplimiento con las leyes, con los procedimientos, la única manera que tú puedes de verdad ayudar a un gobierno a formarse, a trabajar bien, es con estas auditorías de performance, donde tú determinas si verdaderamente para lo que se creó esta oficina, para lo que se creó esta entidad está cumpliendo y si esas razones todavía son tan válidas hoy en el año 2021 como lo eran en 1952. Claro, siempre recordando que nosotros no somos como auditores, nosotros no establecemos la política pública del gobierno, eso es responsabilidad de cada gobernante, de cada gobierno, pero aunque nos parecemos, verdaderamente yo sé que en los Estados Unidos se hace mucho más lo que es el performance audit, que es buscando si de verdad algo funciona, más que el cumplimiento con la red, las leyes y los procedimientos, que son importantísimos. Y eso desde el punto de vista del GAO, porque las auditorías que se hacen en la oficina de los inspectores generales, de los state auditors, de los auditores estatales, tienen mucho que ver con el cumplimiento, porque nuevamente ese es nuestro rol primario. Ya se me olvidó hasta la primera pregunta que me hiciste, así que si me la repites te la contesto. Quería cubrir esa primera. Sí, es posible dentro del proceso de investigación hacer el levantamiento bancario financiero de las personas, de las empresas. Viviana Colón Carlos, quien fue contralora de Puerto Rico desde 1987 hasta el 1997. Entendía que sí, que ya podía solicitar toda esa información. Claro, hubo un caso en corte que llegó hasta nuestro Tribunal Supremo, donde no se dijo que no podíamos nosotros acceder a toda esta información, pero sí nos requirió que fuéramos, antes de poder ir a un banco a pedir información bancaria de un funcionario que nosotros entendemos que ha hecho algo malo, que está recibiendo mordidas o que está recibiendo pagos que no debe, nos requiere que vayamos frente a un tribunal y a donde un juez competente que nos dé el permiso para, con esa orden judicial, ir a un banco a que se nos dé la información. Hay bancos que son muchísimo más fáciles de que nos den la información. Hay otros que nos quieren cobrar como si fuéramos cualquier cliente de ellos y nos quieren cobrar $5 por cada página de copia que nos quieren dar. O sea, todas esas cosas las encontramos. Pero muchas veces lo que hacemos,
porque el FBI y Fiscalía Federal sí tienen acceso a eso. Cuando estamos colaborando, pues muchas veces eso lo dejamos en las manos de los federales para que ellos lo consigan muchísimo más rápido que nosotros. Pero sí podemos hacerlo. Qué bueno, qué bueno. Contralora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso Galip. La Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú agradece su participación por haber compartido esta experiencia, sus conocimientos, esos casos que nos comentó y que realmente nos sirve para la reflexión y realizar cada vez mejor nuestra labor. Le doy unos minutos para las palabras finales de despedida, por favor. Yo solo quiero darle las gracias por esta oportunidad, me da mucha pena y de nuevo pido disculpas por los problemas técnicos que no están en mis manos. Me hubiera gustado poder añadir, porque el que me conoce, esos casos que les dije por encima son muchísimo más interesantes que la poquita información que les di. Y nuevamente, yo creo que aquí en Puerto Rico debemos estar orgullosos del sistema legal que tenemos, de las leyes que tenemos aprobadas. Nos ayudan. Aquí lo único que necesitamos es el querer hacerlo. Y de ahí que el establecimiento de cero tolerancia a la corrupción tiene que ser nuestro pan de todos los días. Y de nuevo, poner y dar lo mejor de nosotros en el tiempo que estamos trabajando para asegurar que le podemos asegurar un futuro muchísimo mejor que el que tenemos hasta ahora, a cada niño puertorriqueño, a cada joven puertorriqueño, y que de ahí podamos ser un ejemplo para otros lugares que tal vez están en peores condiciones que nosotros. Así que muy agradecida por la oportunidad y espero verlos pronto, ya sea en un adiestramiento como esto o personalmente en la asamblea. Muchas gracias por transmitirnos esa fuerza, esa motivación. Siempre es importante. Y también agradecemos a todos los participantes que seguramente nos acompañan de diferentes partes del país y del mundo. Nuevamente, señora Contralora Yasmín, muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Queremos agradecer nuevamente la participación de Yasmín Valdivieso Galip y felicitarla por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Participar el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral Control Concurrente, modalidad de control simultáneo efectivo y con valor público, que estará a cargo de Nelson Chac Yalta, Contralor General de la República del Perú, presidente de la OLACEF y presidente del Subcomité de Auditorías Cooperativas de la INTOSAI. La Escuela Nacional de Control ha lanzado 4 nuevos cursos MOOC en asociaciones público-privadas, curso MOOC en sistemas administrativos del Estado, curso MOOC en políticas públicas y gestión del valor público y el curso MOOC en InvierteP. Estos cursos MOOC tienen como fecha de inicio el miércoles 3 de noviembre. Asimismo, tenemos para ustedes el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo, conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación digital deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia. Tengan todos muy buenas noches.